Hola, buenos días. ¿Todo bien? Pues miren, yo acabo de llegar. Bueno, yo le estoy diciendo, bueno, les digo desde Alemania a Argentina muy buenos días y a Europa muy buenas tardes, porque son casi las 3. Sí, acabo de llegar. He tirado un poco así al. Sí, porque no tenía muchas ganas de conducir mucho, estoy muy cansado y bueno, y llegué hasta acá, hasta el Dorelai. Lorelai, es un pueblito muy, muy lindo al lado del río. Bueno, he visto que hay otras motorhome, otras caravanas, y bueno, me he bajado. Lo que no sé es si se tiene que pagar o no, no sé. Bueno, voy a averiguar. Pero bien, bien. El tiempo es mucho mejor. Lindo. Y bueno, vamos a preguntar ahí a ver si hay que pagar o no, o es libre, no sé, pero. Aquí en Alemania se paga en todos lados. Pero bien, bueno, dejo acá con la mitad. Una onda. Bueno, hasta ahora, bueno, acabo de preguntar y bueno, me han dicho que no se paga, que es libre. Y bueno, todas las cosas que son gratis, pues son chachis. Bueno. Y bueno, me han dicho que un poco más adelante hay un camping y se puede pues vaciar el agua y cargar agua. Y bueno, muy bien. Pues yo voy a andar en bicicleta. Y bueno, a seguir mirando este pueblito que he estado, pero no he estado tan profundo como ahora. Que tengo hoy libre, bueno, mañana entro a las 4 y bueno, esto se ve que acá pasaba el tren o algo, no sé, no. Voy a averiguar, a ver qué hay por ahí. Vamos a ver. Bueno, yo desayunando. Pues se me ha hecho el día muy. Ay, qué lo parió, me desperté tarde, tuve que hacer arreglar papeles y bueno. Bueno, y bueno, vamos a retrasar todo. En vez de almorzar, pues desayuno. Y luego trataré de pasear un poquito por acá. Y miren qué vistas. Qué vistas, ¿ah? Terrible, ¿eh? Muy lindo. Bueno, que el tiempo bueno, ¿verdad? Estamos muy lindo, muy lindo. Bueno, yo voy a seguir desayunando y está más tarde. Muy buena gente, muy buena. Y bueno, pero qué lindo que es. Estaba durmiendo la siesta. Eso es un regalo. Es un regalo de ser argentino, ¿no? Nosotros y nuestra siesta. Y bueno, lo que pasa es que me desperté porque el agresivo está fresquito y la gente que había acá, habían tres caravanas, tres motorhome de Italia y bueno, y se fueron y escuché los motores y bueno, me desperté. Pero es que me pegué una siesta de. Que no tiene precio. La siesta que pegué no tiene precio. Pero bien, bueno, aquí yo me voy a ir a pasear un ratito. Bueno, es que está muy, muy, muy lindo por acá todo. Muy lindo. El cielo está un poco peleón. Quiere llover, no quiere, así y tal. Pero bien. Pues yo voy a ir. Voy a ir por ahí. Venga. Muy, 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 muy lindo. Esto como si fueran son callejuelas. Las callejuelas muy, muy. Como si fueran son, digamos, un pueblo encantado. ¿Sí?
Oh, qué lindo. Muy, muy lindo. Oh. He visto que por ahí hay una flecha que ponía un camping. No sé, ya que estoy ahí, pues. Qué lindo, che. Bueno, pienso que he encontrado el caminito para ir al castillo. El castillo está ahí arriba, arriba. Y bueno, pienso que es este de acá. Vamos a ver. Hola, señorita. ¿Cómo va? Ahora, pero qué lindo. Pienso que voy bien, no sé. Si voy falso, pues me lo dirán, no sé. Che, mira, esto como si fuera, por ejemplo, cuando fui iba a la escuela, pues me hacían leer esos libros antiguos y veía esas fotos como de castillos encantados y eso. Pero aquí lo mismo. Sí. Allá hay gente. Bueno, vamos bien. A mí me encanta caminar. Caminar y andar en bicicleta es mi pasión. Bueno, gente, lo que se está viendo acá no tiene precio. No tiene precio porque esto es re lindo. Fabuloso. Bueno, hay que seguir aún. Y se va a poner más lindo. Bueno, llegué donde quería llegar. Bueno, es impresionante. ¿Lo pueden ver? Para hacer estas caminatas el tiempo está perfecto. Re lindo. Y bueno, acá está la casita de la montaña. Acá, no, mira, mira, está muy lindo, ha valido mucho la pena. Y bueno, lo que pasa es que yo vengo mucho por acá porque aquí es la carrera. En estos lugares es donde yo corro la carrera acá, siempre en septiembre. Y bueno, me gusta estar por aquí. Conozco muy bien los bosques. Las callecitas por los bosques en bicicleta y bueno, no había salido a caminar por acá y bueno, me ha sorprendido bastante, es re lindo. Con la bicicleta vas siempre echando putas y bueno, caminando pues se ve todo mucho mejor. Lástima que no tengo el mate porque si no, bueno, que me ponía acá a tomar unos matecitos hasta la noche y. Bien, realmente muy lindo. Hay un caminito allá, vamos a ir. Vamos a ver dónde va. No sé dónde va, peón. No sé dónde va. Bueno, tampoco me quiero ir a caminar al pedo, pero.
No, nada, nada, está bajando y bueno, que regresamos. Bueno, aquí estoy otra vez. Bueno, para que veáis un poquito, ahí abajo está mi bebé, mi Fiat Ducato, mi casita. Y bueno, yo he caminado hasta la segunda torre, la primera, la segunda, de la segunda he bordeado un poco la ciudad hasta el castillo este de acá. Luego por atrás de la montaña, girando hasta acá. Bueno, que ha estado bien. Ni mucho ni poco, pero bien, pasándola bien, encontrándome con buena gente en el camino, hablando un poquito y bueno, qué bien. Bueno, pues son casi las 5:30 y bueno, yo voy a ir bajando. Venga. Bueno, ya bajé de la montaña y bueno. Aquí estaba sentadito y qué mejor forma de despedir el vídeo y de despedir este hermoso día aquí en el Lorelai, tomándome unos mates, tomándome unos ricos mates. Y bueno, así fue el día hoy, muy lindo. No planeé mucho y al final salió mucho. Espero que les guste este vídeo. Es un sitio encantador. Muy muy lindo y bueno, aquí me quedo yo pues mateando y mirando los barcos, mirando los botecitos y disfrutando de este hermoso lugar. Bueno, será hasta la próxima y saluditos desde Alemania. Chao.